Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video premium porque hoy les voy a enseñar a volar en una nube, cómo volar sobre una nube, así como lo veíamos en la caricatura de Goku, que Goku volaba sobre una gran nube dorada voladora. Así vamos a poder hacerlo nosotros mismos. Vamos a tener que conseguir varios materiales. Primero gas, puede ser gas de auto, una máquina para congelar cosas y aceite de ese de con el que cocinan comida, de ese tipo de aceite. Vamos a tener que conseguir, ya que tengamos los tres materiales, vamos a tener que conseguir el gas, pues un gas para autos, y vamos a activar el gas, y en esos momentos vamos a usar la máquina para congelar el gas. Ya que tengamos congelado el gas, vamos a tener que tener un cincel y un martillo. Rompemos con el cincel y el martillo el congelamiento, el objeto congelado, y en ese momento el gas se va a expandir por el aire. En ese momento parece que no pasa nada, que el gas está muy normal, pero ya está un poco congelado el gas. Va a parecer como que el gas flota por los aires, pero no. En ese momento vamos a tener que echarle el aceite, y listo, ya se habrá formado. Para ese momento nuestra nube voladora ya estará, la nube. En esos momentos es cuando ya tenemos que subir a la nube voladora, ponernos en la posición que nosotros queramos. Puede ser una posición vertical, pero lo que yo recomiendo es usar una posición típica de meditación y alinear nuestros chakras, porque para poder hacer funcionar la nube y poder volar por los cielos con ella, vamos a tener que alinear nuestros chakras. Es decir, que en esos momentos no nos tienen ni que no tenemos que tener esa vibración en nuestro cuerpo, en nuestro ser, como lo puede ser de ira, de bajos instintos, de sentimientos negativos. Tampoco tiene que haber ni amor, ni odio, ningún sentimiento que esté apegado a la debilidad humana. Tiene uno que es en ese momento sentir poder espiritual, fuerza espiritual. Tiene uno que sentirse con mucha fuerza espiritual. Nos vamos a tener que sentir en ese momento muy motivados, muy entusiasmados, y así es como poco a poco la nube se va a ir desprendiendo. Porque hay que recordar que los sentimientos depresivos son los que nos tienen pegados a la gravedad. Entonces nuestro objeto, que en este caso es la nube voladora, se va a despegar junto con nosotros, ahí ya estáticos, ¿no? Ahí ya parados. Entonces nos vamos a ir desprendiendo, y nosotros ya para dirigir, cuando estemos en el cielo, para dirigir esta nube, vamos a tener manejarla con nuestra mente. Ahí es donde tenemos que visualizar a qué lugares queremos ir. Tenemos que visualizar cómo dar vueltas hacia la derecha, hacia la izquierda. Tenemos que visualizar cómo volamos hacia el frente con nuestra mente. Es como si manejáramos un automóvil, pero mentalmente, pero sin poner las manos sobre el volante. Y así es como nos vamos a poder ir deslizando y ir volando sobre el cielo y los aires, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces es muy importante la alineación de los chakras y de la energía, y conseguir los materiales que les pedí en el video. Bueno, eso sería a todos. Si este video llega a 30 mil millones de visitas, vamos a hacer la parte número 2. Recuerden que denle like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones. Abajo está en la tienda de mis productos por si les interesa uno.
Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video.